¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es You Era YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Ya estamos cerquita de las Navidades. Además, ya sorteamos el viernes lo que era el premio del Battleground de Crisis y de las Piedras 75. Así que enhorabuena a los dos ganadores. Y bueno, pues con muchas ganitas ya de hacer el vídeo de hoy, que tenemos algunas cositas bastante interesantes. Antes de comenzar, recordaros que nos está patrocinando la tienda esfantasia.es, que dejaré el enlace en el cajón de descripción, y que podéis echar un vistazo al vídeo del TCG de Final Fantasy porque está muy guapo y necesitamos apoyo para ese vídeo. Lo pido siempre y no veo yo que echéis un vistacillo, de hacer el favor. Y bueno, que antes de comenzar podéis seguir mi Instagram, Twitter y Facebook, y que dejaré el botón de Super Thanks por si queréis colaborar económicamente con el canal. Y ahora sí, vamos a darle candela al vídeo de noticias de esta semana. Y para comenzar vamos a hablar del capítulo 100 de Dragon Ball Super. Poco que decir, la verdad, o sea, el final de Dragon Ball Super Hero no tiene nada nuevo, no tiene nada añadido, excepto que meten a Goten y Trunks ahí para el ataque final. Ni fu ni fa, no me sirve para nada. O sea, no sé si os habrá gustado, pero a mí desde luego no. Ha sido rellenarlo para no meter contenido nuevo, porque nos tienen ya fritos con Super. Esperemos que venga ya Daima, porque nos tiene hartitos. Así que bueno, poquito más. Y ahora sí vamos a pasar con la noticia de Dragon Ball Online. Y en este caso hablaros de Global Revelations, que está preparando su evento de Navidad. No os han podido dar detalles, pero dicen que están trabajando en ello. Así que en unos días entiendo como mucho, si este fin de semana ya no lo hemos visto, en poquito lo tendremos que ver. Pero vamos, bastante, ya sabemos que Global Revelations se le ocurre bastante los eventos de Navidad. En cuanto a Omega, aquí tenéis un nuevo vídeo de las últimas animaciones femeninas ya terminadas. Ya tenemos todas las animaciones del, en este caso, el Engineer, la clase Engineer, por fin me sale, de Omega. Y ahora tienen que hacer las de hombre. Y después ya entendemos qué saldrá. Así que poquito más. Entiendo que tendrán que extender lo que son las femeninas a las masculinas. Y se acabó. Así que no creo que tarden mucho tiempo en lanzarlo. En cuanto a Unlimited, pues Unlimited, que dijimos la semana pasada que estaba lleno de bugs, ya han trabajado mucho en resolver un montón, lo hemos probado, hemos cogido el nivel 9999, mola cantidad, y están trabajando en la clase, la clase VIP y la doble clase, aparte de las cajas de inventario con muchísimos slots. Se acabó el tener que tener 4 inventarios y soltar, y vamos a tener inventarios tochísimos, eso en un límite. Aparte han poblado zonas de monstruos y están con eventos, así que entrar y echarle un vistacillo, 200 de experiencia y más cositas, muy bien en un límite, la verdad. En cuanto a Crisis, ya hicimos el sorteo la semana pasada, en la que mostramos varias cosas. Mirad el directo porque está muy bien. Y están haciendo un evento de Navidad en el que están regalando piedras level 75, ¿vale? Así que entrad ya porque vais a poder subir vuestros personajes a level 75, haceros otros personajes, Namekianos, Majin, lo que queráis, y los subís de golpe. Luego los tenéis guardados ahí y usáis el que más os guste. Pero ya lo tenéis a nivel 75 y no tenéis que levear. Y que ya se van a mostrar los rankings de Battleground, que es el sistema nuevo que mostramos la semana pasada en el directo. Está muy guapo. Ya se van a poder mostrar los rankings de Will y individual, así que bastante interesante. Galaxy nos tiene preparado un evento para el 27, el evento de Navidad que ya anunciamos. No hemos dado, vamos a mostrar ninguna imagen más porque nos han mostrado las cosas y telita, pero el evento este de Cell Max va a ser alucinante, así que estaros atentos entre el 26 y el 27 y el 28, creo que va a ser, echar un vistacillo. Va a ser un evento global, ¿vale? De todos los jugadores contra el boss. Bastante guay. Y bueno, pues vamos a ir terminando. En este caso, Time and Space nos ha mostrado su personaje jugable Goku y Vegeta. Y decir que hay pros y contras. Pros, pues que se utiliza Goku y Vegeta. Muy guay. Contras, hay un ataque ahí que no entiendo de Goku, que es como el Kagebushin no Jutsu. Y que no pinta nada. Goku no se ha dividido nunca en, lo que yo recuerdo, a lo mejor sí, en varios Gokus para cascar a alguien. O sea, muy mal. Y luego tienen el Saiyan falso, que no sé qué es, que es como que se transforma en Saiyan, pero no se transforma en Saiyan. Así que un poquito trabajado, todavía tienen que trabajarlo un poquito más. Pero bueno, vamos a darle oportunidades, hombre, como tiene que ser. Pues tengo muchas ganas de catar ese Time and Space. Y luego, si pasamos a Tensei War Online, ese maravilloso MMORPG de Naruto, si no lo conocéis, echarle un vistazo si os mola Naruto, porque os va a encantar. Pues nos han anunciado nuevas cositas, y es que van a meter
100 accesorios nuevos para usar, divididos en secciones de cara, gafas y máscaras, cabeza, orejas, lazos, cuernos, tocados, gorros, sombreros, en hombros, juguetes, cuervo, ave, en manos, guantes, garra, en torso, mochilas, pergaminos, alas, colas, bufandas, chalecos y capas. Muchos ítems disponibles para usar de forma gratuita. El resto deberás adquirirlo en la tienda de accesorios con Tensei Points o monedas de evento. Y está viendo algunas imágenes. Así que bueno, que sepáis, guapísimo Tensei War Online. Tenemos muchas, muchas ganas. Y bueno, poquito más. Felices Navidades, por supuesto. Espero que os haya traído muchas cosas Papá Noel. Nos veremos antes de Año Nuevo, entiendo. Un saludete. Ah, bueno, qué puñeta. Si estás viendo el vídeo por primera vez y te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y a la campanita. Y nos vemos esta semanita. Un saludete. Chao, chao.